La reforma en Bohemia. Hus y Jerónimo. La canción dice: hace falta una sola chispa para encender el fuego. Una vez que el fuego se encendió en una parte de Europa, muy pronto se extendió por otras partes. John Wycliffe tuvo un gran impacto, no solo en Inglaterra, sino en otros campos lejanos de Europa, y en particular aquí en Praga, en la región conocida entonces como Bohemia. Juan Hus venía de una familia humilde, y su padre murió poco después de su nacimiento. Su madre buscó una educación para él y consiguió que la Universidad de Praga le admitieran por caridad. Su madre, al llegar a Praga con su hijo, se arrodilló y pidió en oración que Dios bendijese la vida de su hijo. Una oración que fue contestada una y otra vez. Muy pronto se distinguió por su incansable dedicación en el estudio y por una vida intachable. Al acabar sus estudios ingresa en el sacerdocio y en poco tiempo logra darse a conocer. Pronto fue elegido para formar parte de la corte del rey. Y en pocos años se convierte en el orgullo de su país y su nombre es conocido en toda Europa. Hoy en día hay una estatua en homenaje a Juan Hus, aquí en la plaza de la ciudad antigua. Unos años después de recibir el hábito sacerdotal, Hus fue nombrado pastor de la capilla de Belén, aquí en Praga. El fundador de esta capilla había indicado como asunto de gran importancia la predicación de las escrituras en el idioma del pueblo. En ese tiempo había gran ignorancia sobre la Biblia. Hus también creía que era de vital importancia predicar las escrituras en el idioma del pueblo. En esta etapa de su vida, Hus entra en contacto con Jerónimo, que se convertirá en su mano derecha hasta el día de su muerte. Jerónimo es un ciudadano de Praga, que al regresar de Inglaterra trae con él los escritos de John Wycliffe. La reina de Inglaterra en aquel entonces era simpatizante de John Wycliffe. Era además princesa de Bohemia y a través de su influencia, los escritos de John Wycliffe circulaban por toda Bohemia. Hus los leyó y consideró que el autor era un cristiano sincero y creía que sus escritos decían la verdad. La influencia de Hus estaba creciendo, no solo aquí en su tierra natal, sino también en la vecina Alemania. Pronto las noticias de su trabajo aquí en Praga llegaron a Roma y fue citado a presentarse ante el Papa. Acudir significaba una muerte segura. El rey y la reina de Bohemia, la nobleza y el gobierno, todos solicitaron que fuese juzgado en su país, pero no les fue otorgado. El juicio contra Hus siguió adelante sin él, y la ciudad de Praga fue puesta bajo interdicto. Esto llenó de terror los corazones de todos sus habitantes. No se podía celebrar ningún servicio litúrgico, bautismos, entierros ni bodas. Estas ceremonias tan esenciales de la vida cotidiana estaban prohibidas. Por estos medios, Roma conservaba su dominio sobre la gente. La ciudad estaba agitada, así que Hus se retiró a su pueblo natal, pero continuó viajando por las villas de los alrededores, donde pudo predicar a las multitudes ansiosas. Cuando el peligro y la excitación se calmaron, regresó a Praga, donde continuó su trabajo junto a Jerónimo. Durante este tiempo en Europa, no había uno, ni dos, sino tres papas rivales, todos reclamando por ser el vicario de Cristo. Este abuso de poder en la Iglesia era algo que muchos condenaban enérgicamente, y Hus era la voz más destacada. En ese momento, Segismundo es el emperador y ordena que se realice un concilio en Constanza, Alemania, para resolver esta disputa de una vez por todas. También deseaba abordar algunas de las herejías emergentes a las que se oponía, como la de Juan Hus. Hus fue convocado a comparecer ante el concilio y se le aseguró que tendría garantizado un salvoconducto del emperador. Un aspecto que destaca en esta historia es la oración que la madre de Hus hizo por él cuando le llevó para estudiar en la universidad. Si estás orando por un hijo, si estás orando por un familiar, quiero animarte a que no te desalientes.
La oración de la madre de Hus fue contestada tantas veces de una forma que ella no podía imaginar. Puede que estés orando por tus hijos mientras van camino a la escuela. Quizás estés orando por alguien que amas. Sigue orando por ellos. Nunca pienses que nuestras oraciones quedarán sin respuesta. Dios sí escucha. Dios sí contesta nuestras oraciones.